El problema es de hoy. Este día está demasiado ventoso y se mueve mucho la cámara. Pero se aprecia mucho más que la luna del 1 de enero del año 2018, considerada la luna del lobo. A pesar de que en este momento hay mucha nube, tiene muy buena calidad la visión de la luna. Pero se mueve demasiado, demasiado viento. Estaba haciendo una noche perfecta para observar, pero empezó a pasar una nube gigantesca. Gigantesca. Ahora sí me va a tomar tiempo esperar para otro momento ideal para el resto de estrellas que estaba mirando. Tiene un grupo de puntos interesantes en superficie. Y ya topamos con el borde. Detalle excelente es regresar hacia el otro borde. Un momento. Este borde, todo este costado, este lado superior. Obviamente refiriéndome al video, la orientación del video. Cómo se ven los bordes de los cráteres. Voy a irme hacia otro borde que vi, muy interesante. Ahora resulta que la nubosidad no está dejando ver claramente la figura de la luna. Lo que quiero es enfocar este otro borde. Pero no logro que quede a precisión justo allí. Podríamos tener mejores noches, pero no durante el perihelio. Perilunio, bueno, aquello que veamos este borde.
Se ven perfectamente los cráteres, pese al hecho de que está bastante nublado. Y pues para ubicarlos bien, lo que me resultó más fácil fue mover ligeramente las patas del trípode. La vibración del viento realmente está haciendo que se mueva demasiado la imagen en el telescopio. Y la nubosidad también impide que se mantenga el enfoque correcto. Pero es una excelente visión de lo que son los bordes de la luna. Y ya se está realmente despejando ese segmento donde está la nube pasando sobre la luna. Entonces vamos a tener una mayor claridad. Y siempre en estos videos estoy hablando bajito porque no estoy en mi casa, sino en la parte de mis papás, en el patio de ellos, por lo que hay otros vecinos cercanos en estas horas de la noche. Por supuesto, tratando de descansar. Otra vez se nubló terriblemente esa zona.